¿Cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a un video más. Está chido el camarógrafo. Está chido el camarógrafo. Sí, ¿verdad? Está chingón. Nos sale barato, Beto. Es lo más importante, que nos sale barato. ¿Cómo estás? Como uno que otro jugador. No, ese no creo que se haya salido barato. No, qué chingados. ¿De dónde? ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo andas? Buenas. Te veo cara de triste. No, estamos bien. El clima está nublado. Yo creo que es eso, José María. Yo pero todo bien. ¿Cara de qué le ves? De cansado. ¿Mucha actividad vigorosa física en las últimas semanas, Enrique? No, todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, pues ya se confirmó, ¿no? Lo que, ¿se acuerdan de ese clip que Alberto se encargó de viralizar y de, o sea, se viraliza solo, de hecho, pero que, pues varios de nuestros amigos, no todos, pero muchos de nuestros amigos de la fiel rojinegra viven de alguna manera así como muy nerviosos, están muy tensos de lo que pueda pasar. Pues y tú, Alberto, lo único que hiciste fue quitarles el sueño. Bueno, a ver, no, es que yo creo que hay algo que no se está terminando de entender. Mañana empieza el torneo. Bueno, en el momento en que estamos grabando. De hecho, el torneo empieza este mismo viernes. Hoy. Pero para Atlas. Pero los registros se cerraban en septiembre, Chema. 5 de septiembre. A eso le quedaba un mundo de mercado y yo entiendo la gente que hoy quiere criticar o que critica, ¿no? Y señala la decisión, pero pues de alguna manera hoy se tienen 3 meses que no vas a cubrir la baja de Julián. Porque... Pero lo dijo el mismo, perdón que te interrumpa, lo dijo el mismo presidente que viene un jugador ya en camino. Ese es otro tema. Lo de Zapata es otro tema, por cierto, es Zapata, contención, viene del Envigado de Colombia. Ese es otro tema, independientemente de lo de Julián. Juan Manuel Zapata. Juan Manuel Zapata. Bueno, viene del Envigado de Colombia, solamente está terminando el tema de los trámites porque pues, necesita la visa para viajar al XCOP. Pero es un tema diferente porque es una posición diferente. De hecho, bueno, ya se analizan opciones para el tema de lo de Julián. Pero lo que voy es, pues es que yo lo veía muy bonito el plantel, pero hombre, el registro se cerraba hasta septiembre. Sí. ¿Qué pasó? Amigos, nadie tenía la mesa... la oferta, tan es así que salió Merlo a decir 3 horas antes que no había oferta y salieron otras cuentas que también son muy confiables a decir que no había nada y de repente... Toma la barbón. Está cerrado, pero pues ya... Beto, ya, no nos hagamos pendejos, ya está. Bueno, ya está. Beto. Pues no hay comunicado, vaya. Por eso, pues, pero, güey, con todo respeto, y ellos lo saben, que se los digo con todo respeto, el comunicado de Barbosa salió una semana después, hermano, por favor. Sí, claro. ¿No? Sí, entonces ya está. Falta lo oficial, pero, o sea, también el tema de que esté concentrado, no, yo no creo que vaya a jugar mañana, Julián. O sea, yo... De hecho, anda tú a saber si de verdad se va a concentrar. Es correcto, eso sí. Sí, concentró. Por eso, entonces, pero no, o sea, no va a jugar porque es un riesgo para todas las partes por el tema de que pueda haber un tema de lesión o no. Entonces, obviamente, ya no va a jugar mañana contra Cruz Azul. Vamos a escuchar a Pepe Riestra. A Pepe, ahí va, Pepe Riestra. Los rumores, ¿no? Al final, creo que ha sido bastantes semanas de muchas especulaciones, de que creo que hoy es más fácil aventar algo que se haga ruido y después no comprobar si se hace o no se hace. Al fin, hay muchísimo tiempo y en algún momento se puede dar. Es verdad lo que se menciona, hemos recibido una propuesta formal por parte del Club América, una intención de comprar a Julián. Hemos platicado con Julián, hay interés por parte del jugador. Yo siempre lo he dicho, mientras exista la voluntad de todas las partes, se pueden hacer cosas. No es oficial, porque obviamente hay muchas cosas que todavía se tienen que definir. Hoy Julián entrenó con el equipo, hoy Julián está concentrado con el equipo. De aquí vamos hacia el hotel. Está contemplado para mañana. Mientras no sea formal, no podemos hacer nada. Lo que sí te puedo decir, mucho del ruido que hay, es que sí, hemos hecho, bueno, al revés, hemos recibido una propuesta formal por parte del América reciente, porque se ha especulado desde hace muchísimas semanas y no había nada, pero hoy sí hay un interés por parte real del América. Hay un interés también del jugador de explorar esa posibilidad y al final la afición pues es difícil, ¿no? Se perdió. Hay que acabar con el micrófono. A la afición es difícil, ¿no? Es muy difícil decir las situaciones y más cuando un jugador
con las características de Julián, le ha dado tanto a esta organización, ¿no? Pero al final, y ayer platicando justo con Julián, le ponía los tweets que recibí yo muy contrarios a los que estoy recibiendo el día de hoy, ¿no? De su llegada. No sé si se acuerdan mucho del día que Julián le tocó llegar, los abucheos, las situaciones, un jugador acabado y una cantidad de calificativos. Pues que así es esto, así es la vida, ¿no? Hay momentos donde uno llega en una circunstancia y se va en otra. Yo a la afición lo que le puedo decir es lo que hemos dicho desde el día uno que hemos llegado a esta institución, que tenemos un compromiso, que tenemos una responsabilidad y que siempre estaremos buscando lo mejor para la institución. Aunque no se entienda, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando siempre por la institución en el mediano y largo plazo. Y hay que entender aquí que también hay voluntades, y las voluntades, siempre que se pueda construir, se va a construir, y hay que entender que hay momentos, y hay ciclos, y hay situaciones, ¿no? Hoy nos toca hablar de esta oferta por Julián, pero también la salida, por ejemplo, de Edison Flores, que no veo que se diga mucho, y el jugador sacrificó muchísimo, sacrificó una gran parte de su salario para poder darle una oportunidad a alguien más que venga a aportar lo que él no podía estar aportando. Y así es el fútbol, van a llegar nombres que a veces se cree que no van a dar nada y dan mucho, llegarán otros con una gran expectativa que no lo den, pero yo creo que lo más importante es lo que dice Benjamín, ¿no? Al final estamos buscando un modelo de juego que nos permita ser protagonistas, que nos permita estar en las fases finales, que nos permita competir por la Leagues Cup, y hoy es un momento de ir cambiando esas situaciones. Se cierran ciclos y si se formaliza esto en las próximas horas, creo que lo único que hay que agradecer es la gran oportunidad de haber tenido a un jugador como Julián aquí en su mejor momento, porque no recuerdo un mejor momento de Julián en el fútbol mexicano, sino en los últimos, tan es así que ganó un Balón de Oro, que para mí, ¿no?, lo personal, lo tenía que haber ganado otra vez en Los Ángeles, ¿no?, como el mejor jugador del torneo, y si se da, pues desearle mucho éxito, dejarle las puertas abiertas siempre, siempre de Atlas, y simplemente seguir hacia adelante, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad y trabajar en esa línea. Ahí estuvieron las palabras de... ¿Este nunca ha trabajado en proyectos audiovisuales? No, yo en los de la escuela nomás, pero pues sí. Es que, hombre, te ves igualito uno, a ver. ¿Cómo? Es que así se hace, güey, cuando a falta de plaqueta. Como fuera tortilla. Un aplauso. Como si estuvieras haciendo tortilla. Así. Bueno, ahí estuvieron las palabras de Pepe Riestra en la presentación de los primeros refuerzos. Hay que aclarar, primeros refuerzos. No son los únicos, son los que llegaron antes de que comience el torneo. Y también, si quieren, vamos a escuchar lo que dijo Eduardo El Mudo Aguirre, Mateo García y Rivaldo Lozano, que regresa después de ya haber debutado en primera división con el San Luis y con el Santos Laguna. ¿Sabes qué? Aquí estamos como pa' foto, güey. Está buena la toma, fíjate. Qué bueno que contrataste camarógrafo. ¿Ya hay presupuesto? Siempre ha habido. Ah. Vamos a escuchar. No, bueno, yo como te lo comentaba, es lo mismo, es la misma ilusión de empezar un nuevo torneo. No tengo nada contra Cruz Azul, la verdad. Por X cosa no se dio la llegada, te digo, yo estoy muy, muy contento acá en Atlas, el equipo me trató muy bien, me está tratando muy bien, la directiva igual, y pues nada, estoy motivadísimo de ya empezar el torneo. Buenas tardes, y pues bien, gracias a Dios estoy muy bien, la operación fue en enero y gracias a Dios todo salió perfecto, y pues nada, listo para mañana, motivado, pues ya sea pues haya sido el rival, hubiera sido la misma motivación. Estoy muy, muy contento acá en Atlas, motivado al 100, entregando todo para poder llegar bien al partido. Pregunta, después del bicampeonato, creo que el club sabe que puede volver a conseguirlo, entonces lo noto desde el cuerpo técnico, del grupo, de los que están afuera, que no es difícil conseguirlo, volver a salir campeón. Entonces yo creo que en lo personal voy a aportar lo que más pueda para poder cumplir ese objetivo, porque creo que es lo que todo jugador, todo fan de este equipo quiere. Entonces poder dar el máximo y poder conseguir eso que creo que podemos cumplir. Y también un poco
después del paso de Europa que me preguntaste, también conocer el fútbol mexicano, poder adaptarme lo más rápido posible, porque uno lo conoce de verlo, de por televisión, de tener amigos que han pasado por el fútbol mexicano, y hoy me toca estar acá, así que poder adaptarme rápido y poder estar a la altura y dar el 100 por este equipo. Lo que me preguntas, me gusta, soy un jugador que me gusta mucho la verticalidad, el uno contra uno, juego por fuera, también he jugado muchas veces por dentro, detrás del 9, entonces un poco eso, jugar por bandas, tener también la posibilidad de ir por dentro, pero me gusta mucho el uno contra uno. Defensivamente también me gusta ayudar, colaborar al equipo en la parte defensiva, que sabemos que es importante también. Y bueno, como vos decís, son pocos días con el equipo, pero la idea está clara, así que adaptándome poco a poco y bueno, me ha sorprendido también para bien el grupo, el nivel de juego que tiene el equipo, porque intenta jugar muchos jugadores con calidad, con técnica, y la movilidad también que tiene el equipo, que te da la libertad de poder ir por dentro, ir por fuera, intercambiar posiciones, así que adaptándome poco a poco a la idea del equipo. Sí, tu regreso ya con 2 años que estuvo en primera, ya un año en San Luis, un año en Santos, regreso con más fuerza, con más inteligencia, un poco más de entendimiento y bueno, con más certeza de hacer mis cosas de mejor manera. Ahí estuvieron, amigos, las palabras de los refuerzos, entendiendo, a ver, hoy parece que se acaba el Atlas FC, no se acaba el Atlas FC. Yo le decía a un amigo anoche, y después me dijo, no manches, ¿cómo comparas? Pero hombre, o sea, el Madrid volvió a salir campeón cuando se fue Cristiano. O sea, cuando se fue Zidane. Y sí, evidentemente te estás desprendiendo de uno de los 3 mejores jugadores en la historia de tu equipo. Ustedes acomodan el lugar que quieran. Cada quien. Cada quien. Para mí Camilo es el número 1, hay gente que diría que Julián, hay gente que pone otros jugadores. Pero hay gente que a Furch ya no lo quiere. Hay gente que no quiere a Furch. Que a 3 días después ya lo querían echar. Entonces, yo aún así le tengo fe a este equipo. Porque decía Mora, por ejemplo, pues que esto también representará un reto. Y pues no descartar la posibilidad de que a lo mejor hasta un sistema diferente, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta que son jugadores ya con otras condiciones. Vamos a ver, digo, a final de cuentas, amigos, pues es el Atlas FC, no el Julián FC, no el Camilo FC. No entienden, ¿no? Que te entregaron un bicampeonato y un campeón de campeones, pero con o sin Julián, el Atlas juega mañana, y juega la siguiente semana, y juega en 15 días, y juega la Leagues Cup, y viajará a Estados Unidos, y tendrá que pelear por un puesto a liguilla con o sin Julián, Chema. Y otra cosa importante, y se los venimos diciendo, no de ayer, ni de antier, ni de hace una semana, desde hace por lo menos un año. Este momento iba a darse. Y se darán más, ¿eh? Y no va a ser el último. Y también se va Camilo, y se va Huevo Lozano, y se va en su momento Luis Reyes, y en su momento se van. Decía hoy Riestra que, bueno, a la hora de la conferencia, a las 2 de la tarde, no había una sola oferta por otro jugador. Sí. Por ninguna otra había oferta. Nadie. Pero cualquier cosa puede cambiar en el camino. Entonces, al punto que quiere llegar Quique, se entiende que la afición esté triste, molesta, inconforme, lo que gusten ponerle, pero a nadie se engañó, ¿no? No, y así yo lo veía, Chema. Yo lo veía así, Chema. Sí. No, pues no, a nadie. No, y yo lo decía, a ver, tomando en cuenta que quizás fue el mejor torneo de Julián desde que llegó al Atlas, evidentemente. Ajá, en su carrera. Y tomando en cuenta, ya le dio bastante al Atlas, yo creo que lo que nadie hubiera esperado, le dio 2 títulos de liga y el campeón de campeones, y venía a su mejor torneo, le faltó un gol para ser campeón de goleo, pues era como que muy viable que llegara la gran oferta y la terminara aceptando. Ya sabemos, nunca había pasado aquí con Atlas realmente de una gran oferta, sí, obviamente se fue Jairo, se fue Angulo, y ahora se va Julián, pero pues es como se maneja Orley, y yo, o sea, yo así lo tomo, era algo probable que sucediera y pues va a terminar pasando. Yo,
Yo decía en el programa pasado que a menos que el señor Azcárraga se levantara en su casa y dijera, a ver, pues qué chingados. A ver, ¿cuánto traigo de cambio, Y pues ándale, que sí pasó. Chin, toin. Point. Point. Bueno. Y sirve de paso, muchachos, también, porque hablábamos del bonito tiro que estamos teniendo de toma, porque creo que este va a ser el último video que vamos a hacer aquí. No, hombre, tú porque, a ver, Chema porque no vendrá a otras conferencias, pero se supone que 30 de julio aquí terminan y se empiezan a mudar a la nueva academia. Que la idea es empezar allá el 5 de agosto. Pero, no sé, por ejemplo, Chema seguramente no vendrá a las conferencias de la siguiente semana antes del partido contra Monterrey. ¿Y si habrá? Claro. Bueno, está bien. Y para presentar a Zapata, entonces puede haber un poco, digo, el que pueda llegar si cuando con la salida de Julián, entonces, pues si quedan pocas conferencias aquí, ya nos adelantó Pepe Riestra. A menos que a Chema también lo hayan vendido ya. Es correcto, entonces, pero sí, ya está próxima la mudanza a la madriguera, ayer hubo un evento con todas las plantillas, entonces esa es la situación con la mudanza que se aproxima. A lo mejor mañana amanezco en Azteca Deportes, a lo mejor en Chivas TV. Quizás su papá negoció tu contrato. No, o sea, no lo puedes saber, hoy a las 2 de la tarde. 2:34. No hay nada. Vámonos, amigos, estamos divagando mucho, pero está muy bonita la toma, parece un programa esto. Va a ser como una especie de mini programa. Y todos con cara, y la mini está muy bonita, todos los con cara así de, ya valió coche. Se nos fue Julián. Gracias, amigos, ahora sí amigos. Ahora sí pone el corrido ese. No, se fue la pantera. Se fue la pantera. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, por compartir. Ya rebasamos los 5,000 seguidores en el podcast del Rojinegro. Nuestra cuenta en TikTok está creciendo más que el humo que vende José Alberto Ábalos en sus notas en Milenio. Técnicamente no fue humo, amigo. ¿Espuma? No. Se diluye, se queda en nada. No, bueno, se quedó en nada. Se quedó en nada. Sí. Se fue la pantera, chingada. Bueno. Gracias a todos, síganos, a mí ya no me sigan en Instagram, mi cuenta de Instagram, como Quiñones, se fue. B.Avalos94 en Instagram. Sí, a mí sí. Suscríbanse al canal mejor, amigos, dejen también, su like también. Y nos vemos mañana en el estadio Atlas Cruz Azul, 9 de la noche. Ay, más tarde tenemos ¿dónde verlo? Sí, ¿dónde verlo? Vamos en un rato más de aquí, nos vamos a la llegada de Cruz Azul. ¿Te vas? A ver qué dice el Tuca de Quiñones. Está muy cago. Que va a pagar la América. Para como es el viejo, y hasta crees que va a decir algo. ¿Quién sabe? Ya es otro Tuca. Bueno, no, es el mismo viejo. El siempre. De Tigres, no. Ya está más relajado. No creas. Vámonos. Vámonos.